totalmente destruido. Escombros y cenizas fue lo que quedó de una parte del mercado central de Santa Ana después del incendio ocurrido la noche del jueves. Y el fuego entró cuando nosotros quisimos ingresar. Ya no pudimos, ya había muchas llamas, alcanzamos a ver de lejos nuestro puesto que estaba en total llama. Sentimientos encontrados embargaron a los vendedores que lo habían perdido todo. Tranquila. Sus ventas eran la fuente de ingreso que permitía sostener a su familia. De esto dependemos, pues, y las niñas con las que trabajo, póngale, le doy empleo a más de 7 niñas y hoy qué van a hacer ellas, pues. Tengo invertido más de $2,000 en la casa. Tengo que recuperar ese dinero. Pues yo le pido a Dios que Él provee. Tenemos. Confiamos en Dios. Incluso el dinero en efectivo quedó hecho cenizas. Cenizas de lo que fue dinero, realmente. Nada más se lograron rescatar unas cuantas monedas, ¿verdad? Agentes de seguridad permitían el ingreso de comerciantes a los locales menos destruidos para que pudieran rescatar productos y pertenencias. Mientras tanto, en el Parque Municipal Isidro Menéndez, el gobierno entregó paquetes alimentarios a los vendedores afectados. El gobernador departamental de Santa Ana, Oscar Monzón, dijo que buscarán un lugar para ubicar a estos comerciantes. Hemos dado un compás de 72 horas para los vendedores, mientras nosotros ubicamos a los en un lugar seguro y donde puedan seguir ejerciendo su función y ganando su ingreso. ¿Aún no se ha encontrado ese lugar? Todavía no, estamos buscándolo. La fiscalía realizó un recorrido por las instalaciones para determinar el origen del incendio y las pérdidas que provocó. Al cierre de esta nota, aún no había un informe actualizado sobre la situación. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.